Seguimos en Arriba Quemando el Sol, aquí en Radio Rebelde en Argentina, y nos vamos para cruzamos, lo que se dice siempre, cruzamos la cordillera, y una nota que estábamos esperando con esperanza hace bastante tiempo, nada más y nada menos que con la diputada de Chile, con Camila Vallejo, que bueno, es diputada por la Florida y es una militante, todos la conocemos, muy importante del PC de toda Latinoamérica. Camila, muchas gracias realmente por esta nota y bueno, buen día. ¿Cómo estás? Acá Nahuel te saluda. Muchas gracias, Nahuel. Te saludo a ti desde Chile y a todos quienes no, y a todas también quienes nos escuchan desde Argentina, y gracias por el contacto para poder comentarles un poquito más de lo que está pasando en Chile. Así es. Bueno, lo que está pasando en Chile, justamente hace unas horas se dio la media sanción se aprobó la media sanción de la despenalización del aborto. Que, bueno, primero, en principio quisiera, si nos podés contar, Camila, cómo fue el camino, ¿no? Esta no es la meta final, pero por lo menos cómo fue el camino hasta este suceso. Sí, así es, vamos dando paso a paso sin retroceder, porque nosotros en el gobierno anterior, con la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, logramos empujar primero el aborto en tres causales. Nosotros eso hoy lo tenemos como ley, que es bajo, o sea, la posibilidad de mujeres y niñas de interrumpir su embarazo producto de una violación, de inviabilidad fetal o riesgo de vida de la madre. Eso existe en Chile y fue el primer paso que logramos dar. Pero luego, con las compañeras de la bancada feminista, que somos una articulación de diputadas feministas en el Congreso Nacional, el 21 de agosto del 2018 ingresamos una moción parlamentaria, un proyecto de iniciativa parlamentaria, obviamente no respaldado por el gobierno, ya de Sebastián Piñera, que busca despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas sin causales. O sea, para toda aquella mujer y niña que interrumpa, o persona gestante que interrumpa el embarazo hasta las 14 semanas, no estando dentro de las tres causales que les mencioné anteriormente. Entonces, este es el segundo paso que estamos dando. Obviamente queda camino por recorrer en materia legislativa, porque se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, volvió a la comisión, después tiene que volver a la sala de la Cámara y luego ir al Senado y así. Pero es un paso importante en medio más de un día fundamental para el movimiento feminista y las mujeres del mundo, que es la acción global por el aborto. Y la despenalización es distinta a la legalización, porque nosotras, como somos parlamentarias, sin respaldo del gobierno, solo podemos presentar proyectos que no impliquen gasto para el Estado o no mandaten alguna facultad o atribución al Estado de Chile. Legalizar implicaría mandatar al Estado hacerse cargo, ¿cierto?, de la prestación sanitaria para que básicamente el aborto pueda ser bajo condiciones de total seguridad. La despenalización es simplemente descriminalizar y despenalizar, es decir, que las mujeres que hoy día están siendo judicializadas o que están pasando por algún proceso penal producto de interrumpir su embarazo, dejen de estarlo. Entonces, ya es un avance importante para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también para evitar esta persecución judicial que se da con esta ley, que además viene de Jaime Guzmán, de la dictadura militar, y hacer que las mujeres no vivan en esta situación de miedo por tomar esta decisión que es muy difícil, ¿ya? Y además que le afecta principalmente a las más vulnerables. O sea, ese es el paso que hemos dado y que hago, obviamente, el siguiente, que esperamos con el próximo gobierno, que ya la legalización. ¿Y cómo imaginás que va a ser el camino en la Cámara de Senadores? Supuestamente, no sé, acá en Argentina siempre es un lugar más conservador. Bueno, ¿cómo? Acá también. Acá también. Sí, sí. No, no, no es fácil, bueno, pero yo creo, mira, el trabajo que hemos hecho con las compañeras acá, la Maite Orsini, el Carol Cariola, Natalia Castillo, en fin, están las compañeras de la banca feminista en conjunto con las organizaciones feministas que han estado detrás de este proyecto,
ha sido histórico y yo creo que se va a mantener. O sea, nos costó, pero igual logramos en la sala que, por ejemplo, diputados demócrata cristiano aprobaran legislar esta materia. Cuestión que siempre ha sido lo más difícil por el tema de las posiciones religiosas y ese tipo de argumentos que muchas veces se usan, pero entendieron que sus miradas personales, sus convicciones, su además posición respecto a poder enfrentarse en algún momento, incluso algunas mujeres no de la banca feminista, a una situación de aborto que obviamente es distinta, pero aún así pusieron por sobre todas esas determinaciones más personales, opiniones personales, la noción de que tenemos que hacer una política pública, ¿no? Y de no imponer creencias personales al resto. Entonces, yo creo que esa misma discusión, ese mismo argumento se puede también replicar en el Senado, aun cuando, claro, siempre el Senado es un espacio más difícil por lo que tú decías, porque en Chile, claro, también pasa eso. O sea, tenemos senadores y senadoras que les cuesta estar más en sintonía, podría decirlo de una manera, con las demandas sociales o con la evolución del debate en pleno siglo XXI en estas materias. Entonces va a ser más difícil, pero yo creo que no imposible, y eso es lo importante y lo que nos llena de esperanza también para seguir luchando por estos temas, y particularmente nuestros derechos sexuales y reproductivos. Bueno, esperemos que así sea realmente. Hace 2 meses, más o menos, 2 meses y medio, nosotros aquí en Arriba Quemando el Sol hablamos con Daniel Jadué, bueno, alcalde de la comuna de Recoleta, le digo para nuestros oyentes, y nos dio una idea fuerza, un concepto muy interesante, que él nos dijo una crítica que tenía la izquierda latinoamericana, que según él estaba un poco alejada de la gente en el día a día y no se animaba o no quería gobernar, aunque sea un pueblo o una ciudad, digamos, para empezar, como hace él hace un tiempo. ¿Crees que esto se puede romper en Chile con Apruebo Dignidad, con Gabriel Boric en este momento, en noviembre? Sí, estamos trabajando en eso. Tenemos un pacto que es una articulación de varias fuerzas políticas y sociales, y de militantes como independientes, de distintas generaciones, de distintos mundos, de distintas luchas, de distintos géneros. Entonces, una coalición que es bien diversa y que tiene, claro, una identidad de izquierda, del mundo progresista, pero que entiende y recoge la diversidad de nuestra realidad, de distintas luchas que han surgido producto de las desigualdades estructurales que tiene nuestro país en materia económica, política y social, y que además de su diversidad tiene la plena convicción de la necesidad de empujar transformaciones profundas y hacerlo de verdad, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Como hemos visto durante mucho tiempo, los gobiernos, principalmente la Concertación, que levantaron muchos programas o promesas transformadoras, pero al momento de implementarlas se enfrentaron a muchos conflictos de interés y hubo miembros de coaliciones que atornillaron para otro lado, ¿no? O frenaron o trataron de estancar los cambios. En este caso, Pro Dignidad viene con otra voluntad o otro ánimo y tiene un compromiso programático en medio, además, de un momento por el cual está atravesando Chile, que es bien determinante. O sea, después del 18 de octubre, el escenario político ha cambiado, la correlación de fuerzas ha cambiado, estamos en medio de un proceso constituyente. Entonces, el proceso constituyente marca mucho también la pauta de en lo que van a ser estas elecciones parlamentarias a consejeros regionales, los gobiernos regionales y también a la presidencial. O sea, el debate de la constituyente por la recuperación de derechos fundamentales, por la construcción de una verdadera democracia más participativa, más directa, permea también el debate programático del próximo parlamento y del próximo gobierno. Entonces, estamos en un momento donde la historia también de la lucha social impacta en las correlaciones de fuerza y en las posibilidades y las vocaciones de poder y de cambio de las fuerzas políticas y sociales. Y en este caso, Pro Dignidad con Gabriel Boric,
que resultó electo de la primaria que tuvimos, yo creo que es el pacto y la candidatura que más encarna esa vocación y esa voluntad. Camila, si alguien se mete en este momento a leer, a revisar los medios chilenos, en general, no en todos, pero en algunos se habla bastante de, en principio, el apoyo que tiene Gabriel Boric del Partido Comunista de Chile, pero también de tu figura. Y se arma como, bueno, como una polémica con eso, si realmente lo están apoyando o hasta dónde lo están apoyando, o si no lo apoyan del todo. Bueno, ¿qué hay de eso? Sí. ¿Es una movida que arman algunos medios para saber? Sí, de todas maneras. Mira, lo que está pasando es bien gracioso, porque por un lado, la derecha en redes sociales levanta como Boric, como hashtag, ¿cierto? Esto debe pasar mucho también en Argentina, bueno, está pasando mucho en el mundo, el uso de las redes sociales para instalar como tendencia o opinión. Y la derecha está levantando mucho el Gabriel Boric, candidato del PC, del Partido Comunista, como si fuera algo malo, ¿cierto? Esta caricatura de que es, claro, el candidato solo de la izquierda más dura, etcétera, etcétera, y para como restarle amplitud. Y por otro lado, los medios de derecha, como La Tercera, El Mercurio, Ex Ante, instalan como que nosotros no estamos realmente involucrados en la campaña y en el apoyo a Gabriel. Entonces, se produce esta contradicción un poco para mellarlo de distintos flancos. Utilizando obviamente al Partido Comunista para golpearlo desde que no tiene apoyo a que solo, y por otro lado que solo es candidato del Partido Comunista. Entonces, son jugadas, son manipulaciones, nosotros estamos de lleno en la campaña, hay una mesa política Produña donde tenemos presencia, un equipo político, hay un comando donde yo estoy además participando en ese comando central de la campaña, más otros compañeros en el trabajo de despliegue territorial. Hay muchísimos compañeros y compañeras más en el trabajo programático, porque juntamos los equipos programáticos de Chile Digno, que es un pacto que nosotros, en el cual participamos como comunistas en la primaria, junto con los del Frente Amplio, Chile Digno y el Frente Amplio, para que se entienda, nos juntamos y conformamos a Prodignidad, eso es lo que quería explicar. Entonces estamos ahí trabajando bien, bien decididamente, y yo creo que es importante decirlo, acá tenemos, a ver, plena confianza, plena certeza de que Apruebo Dignidad, con el programa transformador que llevamos a cabo y llevamos adelante, y encabezado por Gabriel Boric, tiene que ser el próximo gobierno de nuestro país. Es imprescindible, no hay otra coalición, no hay otro pacto, no hay otra candidatura que garantice que las demandas sociales que se han levantado de la calle van a empezar a implementarse en un programa de gobierno, que se va a terminar con este sistema de administración de fondos de pensiones, de capitalización individual que ha defraudado a nuestro país, que no ha sido capaz de entregar pensiones dignas, que ha lucrado con las pensiones de nuestros cotizantes, de los trabajadores y trabajadoras. No hay otro pacto, no hay otra coalición, no hay otra candidatura que garantice la construcción de un nuevo sistema de pensiones y de seguridad social, que vaya a establecer un sistema nacional de cuidados para aquellas personas que han dedicado su vida al cuidado de personas postradas o de personas dependientes sin recibir ninguna remuneración, ninguna atención. No hay otro que garantice más el contar con un sistema de salud universal, con un seguro único que entregue salud de calidad y oportuna. Entonces, tenemos aquí la plena convicción, esto no se trata solo de un candidato, no se trata solo de Gabriel Boric, se trata de las propuestas programáticas que tenemos y de las posibilidades que tenemos como pacto unitario de implementarlas. Camila, buenos días, Tomás te saluda. Quería hablar sobre el modelo chileno, porque acá en Argentina durante muchos años siempre se ponía a Chile como el ejemplo a seguir. Cómo nos iba tan mal pensando lo bien que le iba a Chile, y de distintos sectores, sobre todo los que están hoy en oposición, los grandes medios de comunicación, los sectores que representa el gobierno de Mauricio Macri, siempre alabaron la figura de Piñera, que bueno, en este último tiempo por ahí no lo están destacando tanto, ¿no? Por todas las revueltas que hay en Chile, todas las protestas, todo el cambio político que se ve.
¿Vos cómo analizás esto del modelo chileno que se dio en todos estos últimos años y ahora, ¿no? ¿Cómo se ve con este cambio que se viene en Chile? Bueno, se desmoronó el jaguar de Latinoamérica. No somos el jaguar, somos un gatito bien corroído, porque la verdad es que el modelo que se vendió y se exportó discursivamente, me imagino también en seminarios de corte, entre comillas, académico, pero muy político ideológico, también se vendió que el modelo chileno era un modelo ejemplar a seguir, a copiar. De hecho, en un momento del 2011, nosotros tuvimos que salir a decir que no implementaran el modelo de AFP que existía en Chile, porque ya se estaba exportando como un buen sistema de seguridad social, la administración de fondos de pensiones con capitalización individual. Y porque ya en ese entonces la situación era catastrófica. Cuando se impuso acá ese sistema, más por la fuerza, porque es obligatorio, no hay como un sistema mixto donde uno puede elegir. Se obligó a todas las personas cotizantes a traspasarse a ese modelo, vendiéndole la promesa que iba a tener una tasa de reemplazo de alrededor de un 70%, porque sus fondos iban a ser usados para inversión, iban a rentar, se iba a capitalizar, iban a tener una buena pensión. Bueno, eso nunca llegó. Las pensiones hasta la fecha siguen siendo miserables. En la mayoría de los casos, el Estado tiene que parcharlo. O sea, tiene que ir a entregarle plata a través de las AFP a los pensionados porque su pensión no alcanza lo mínimo. Entonces, el Estado desembolsa para parchar el sistema y el sistema se lleva dos de las de, o sea, se lleva más de dos tercios de los fondos previsionales y solo un tercio lo usa para entregar pensiones. Entonces es un robo, un fraude, y eso se demostró ya ahora, sobre todo en la revuelta popular, en el estallido social. Es casi un consenso de las fuerzas políticas que no sirve así como está. Y nosotros creemos que ni con una modificación ni con un cambio va a resolver el problema, que hay que crear un sistema de seguridad social. Bueno. Y así otras cuestiones, o sea, el modelo de mercado en educación que se impuso, en salud, la lógica del Estado subsidiario, ¿cierto? Un Estado que no se involucra realmente, que le entrega los recursos a los privados para que ellos se hagan cargo de la entrega de servicios que en materia de salud, educación, servicios básicos, y el Estado llega como siempre a parchar y entregarle recursos a ellos. Entonces, esa lógica ha ido fracasando, ha ido empobreciendo nuestro país, ha ido endeudando a los sectores medios, ya con la promesa de que pueden acceder a esos servicios pagando más, bueno, terminan endeudándose, porque además los salarios son bajos. Tenemos un modelo, además, que no alcanzó en Chile el proceso de industrialización y esta lógica de los estados desarrollistas no culminó porque fue interrumpida la dictadura cívico-militar. Y luego se impuso esta lógica de mercado, de rentismo, de que vendieron empresas del Estado, vendieron todo, se fue concentrando el poder económico y con una lógica más súper rentista, o sea, de vender materias primas, de vender el cobre en bruto, de explotar los bosques, el mar, y no darle valor agregado. Entonces tenemos una situación crítica en Chile. Y además cruzado no solo una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, sino que una crisis climática. Entonces urge empezar a cambiar a fondo este modelo de desarrollo y el carácter del Estado para que sea un Estado garante de derechos, pero también un Estado promotor de una economía verde y un nuevo modelo de desarrollo. Por último, Camila, agradeciéndote mucho, estás proponiendo, hablando del modelo y todo lo que las propuestas, estás militando, proponiendo las 40 horas semanales, ¿no? De trabajo. Sí. Bueno, las 40 horas parte de esa concepción también de nuevo modelo de desarrollo, de que nuestro modelo de desarrollo no te imponga esto de vivir para trabajar, sino de trabajar para vivir. Que el trabajo dignifique, que el trabajo entregue salarios dignos, que haya una mayor valorización del trabajo, pero que también el trabajo te permita poder tener tiempo también libre. Que tu jornada no signifique invadir toda tu vida.
Aquí los tiempos de traslado son muy largos, además las mujeres cargan con la mayor cantidad de responsabilidades, tanto laborales fuera de la casa como trabajo doméstico, trabajo de cuidado. Entonces necesitamos cambiar la lógica. Y ese proyecto que nosotros logramos aprobar, el de las 40 horas en la Cámara de Diputados y Diputadas, está en el Senado lamentablemente todavía estancado. Se nos había esta última semana señalado que durante septiembre se iba a poner en tabla, pero ya estamos terminando septiembre y todavía no lo ponen en tabla en la Comisión de Trabajo. Entonces vamos a seguir con la coordinadora de sindicatos por las 40 horas y la bancada de diputados y diputadas por las 40 horas presionando para que esto avance y pueda ser una realidad, porque lo necesitamos. Y más con la pandemia, el teletrabajo también ha invadido mucho la vida de muchas trabajadoras, principalmente mujeres. Se necesita reducir la jornada y se necesita también garantizar en la modalidad de teletrabajo mayor derecho a la desconexión también. Camila Vallejo, realmente te agradecemos muchísimo estos minutos, este contacto con Radio Rebelde de Argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Radio Rebelde, saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio y, por cierto, al pueblo argentino. Un abrazo. Abrazo grande.